desde la Secretaría de Comercio se trata de un momento muy importante porque es un paso adelante de lo que es la política que venimos desarrollando desde el mes de diciembre, de brindarle a todos los consumidores de todos los municipios y barrios argentinos referencias de precios para que puedan realizar sus compras con tranquilidad, sabiendo que nadie se queda con lo que no le corresponde y brindando transparencia, previsibilidad y generando condiciones para la estabilidad de precios en un momento donde tenemos que dar señales y expectativas muy claras respecto a la evolución de los precios en la economía argentina. Centro Logística tiene una importancia muy grande porque entre las dificultades que tienen las empresas más pequeñas y los que no son los grandes proveedores de bienes de consumo masivo para llegar a los comercios es justamente los problemas de logística y de distribución. Entonces nosotros acá, desde el Mercado Central, aprovechando las instalaciones, aprovechando todo el expertise que tiene el Mercado Central en materia de logística, estamos favoreciendo la llegada de empresas pequeñas, cooperativas, que se van a ir sumando, como dijo Santiago, que en principio ya tenemos tanto de Ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires como de otras provincias del país dentro de lo que es el esquema de distribución que estamos haciendo. Ya tenemos entonces facilidades y la posibilidad de favorecer a aquellas empresas más pequeñas de llegar con sus productos a los consumidores de diferentes partes del país. Así que para poder potenciar lo que es la política, contar con este instrumento, con esta herramienta que va a generar un mayor acceso de los consumidores a productos de buena calidad de empresas o cooperativas o proveedores que no hubiese sido tan fácil que lleguen, muestra hacia dónde avanza la política, cuál es el sentido que le queremos dar a todo este desarrollo y por qué la red Comprar, que ahora va a tener esta herramienta, es tan fundamental para seguir avanzando con la política de precios cuidados.